Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Espero que estén teniendo un excelente día. Yo, el día de hoy, me encuentro un poquito agripado, así que trataré de ser breve. Hace un tiempo subí este video y he recibido algunos comentarios respecto a que le sigue pidiendo el cambio de contraseña. Y bien, les quiero platicar rápidamente, Microsoft establece un cambio de contraseña cada 42 días, esto por temas de seguridad, sin embargo, pues en un entorno doméstico no es del todo necesario porque no tiene caso estar cambiando periódicamente las contraseñas, a diferencia de un entorno empresarial donde ahí sí las políticas establecen que tengas tú que cambiarla de manera justificada cada cierto tiempo, inclusive pueden reducir esos 42 días de acuerdo a la política que la empresa donde estés colaborando pues tenga establecida como parte de su ciberseguridad. Pero volviendo al entorno doméstico es innecesario que estemos nosotros cambiando nuestra contraseña cada cierto tiempo, por eso en este video te voy a enseñar dos maneras, una muy sencilla y la otra también igual sencilla, pero a través de la terminal de la consola de comandos para establecer que tu contraseña nunca expire. Y aquí quiero hacer énfasis en lo siguiente. ¿Qué quiere decir que nunca expire? Que nunca te pida cambiarla. ¿Correcto? Ya sea... Tanto si tú tienes una contraseña, es decir, que tú consideras importante tener una, o bien que la tienes en blanco. Si la tienes en blanco también está bien, nunca te va a volver a pedir cambiarla. Y es que de acuerdo al NIST, al National Institute of Standards and Technology, quien ha desarrollado una serie de investigaciones sobre el comportamiento de los usuarios, pues se ha dado cuenta que nosotros actuamos de la siguiente manera. Cuando sabemos que tenemos que cambiar una contraseña cada cierto tiempo, solemos... Usar la misma únicamente le agregamos algún carácter al final o alguna cosa así y vamos haciendo uso de la misma contraseña. Entonces esto no es una buena práctica ya que si la contraseña se ha visto vulnerada en los primeros caracteres, digamos, pues el hecho de que estemos cambiando nosotros no nos garantiza que sea infalible ya que para un supuesto atacante pues ya es mucho más sencillo, ya sea por fuerza bruta generalmente usando diccionarios, ya es mucho más sencillo encontrar esos caracteres faltantes. Pero eso es en un entorno empresarial, en el entorno doméstico, yo estoy seguro que te va a servir mucho este vídeo para evitar que windows te esté pidiendo ese cambio de contraseña así que vamos al lío aquí les van dos maneras para mí la primera es la más sencilla pero a mí me gusta mucho la segunda porque vengo desde hace muchos años y soy de esa generación que usó computadoras con ms2 así que imagínense entonces la primera es introducir este comando pero en la ventana gráfica de ejecutar así que windows r y lo pegan le van a dar aceptar y aquí les va a salir usuarios y grupos locales se van a usuarios y aquí identifican cuál es su cuenta a la que le quieren establecer ese password que no expire que nunca más les vaya a pedir y cambiarlo en este caso este es mi usuario así que doble clic y aquí únicamente hay que palomear que la contraseña nunca expire si se fijan automáticamente les deshabilitó esta opción de el usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente ya sabemos aplican y le dan aceptar. Esa es la manera más sencilla. Y ya acabaron. Cerrar todo. Y ya, ya estuvo. Ahora la que a mí me gusta más. Y vamos a revertir los cambios. Vamos a Windows R. Y vamos a volver a ejecutar ese. Y vamos a usuarios. Vamos a mi cuenta. Y vamos a quitarle esta pestañita. Le vamos a dar a aplicar para que vean que. Pues sí, mi contraseña expira. Y me la va a pedir en esos 42 días que establece Microsoft. Ahí le voy a dar a aceptar. Y ahora lo voy a hacer. Desde la consola de comandos. Esto a mí me gusta mucho. Escriben cmd, clic derecho, ejecutar como administrador. Le dicen que sí. Y fíjense, aquí tenemos esta terminal que es muy muy bonita. Aquí les dejé un comando adicional porque alguno de ustedes me va a decir, oye, ¿por qué dice tu nombre? Bueno, pues porque es tu nombre. El que vas a poner aquí el nombre de tu cuenta. En mi caso, como vieron, se llamaba José. Y mucho ojo aquí mayúsculas y minúsculas y también acentos y caracteres especiales son reconocidos, así que lo tienen que escribir tal cual. Pero antes les quiero compartir este comando por si ustedes no lo sabían y no saben cómo se llama su cuenta, su sesión. Entonces escriben who am i y le dan enter. Y aquí les va a decir que dentro del directorio jj se encuentra el usuario josé entonces este es su usuario. Y ahora, bueno, y aquí incluso me dice que está con minúsculas. Así que lo vamos a dejar con minúscula. Vamos a seleccionar este comando que, como siempre, está en la descripción de este video. Y vamos a darle pegar. Y dice que se actualizaron las propiedades de administrador, user account, José. Actualización correcta de propiedades. Aquí ya nada más le dan exit. Y para verificar si lo hizo correctamente, váyanse a Windows R. Introducen el comando que ya estaba ahí y vamos a usuarios, vamos a José. Ahí está, la contraseña nunca expira. Entonces, eso es todo. La manera gráfica es más fácil, es más rápida, pero también está buena la parte del de comando. Entonces, si ustedes lo quisieran al contrario, habilitar para que les esté recordando cada 42 días ese cambio, pues aquí nada más le, le cambian de false, le ponen true y ya con eso yo les voy a compartir el comando tal cual en false. Recuerden name. Aquí van a poner su nombre para poder establecer los parámetros y que no les pida renovar su contraseña. Por mi parte eso es todo, yo espero que estos tips te hayan servido mucho. Si es así, regálame un poderoso like en el video y si te suscribes me estarás ayudando muchísimo a continuar creciendo aquí en YouTube. Nos vemos en un próximo video y que estén muy bien donde quiera que se encuentren. Hasta luego.